Muy bien, Honda ha hecho su incursión allí en Cariló con un stand con vehículos muy interesantes, obviamente fiel a su gama, vehículos para la región, hechos en la región y también vehículos extrazona, también como el caso del Accord, que allí también estuvo presente. Pero la marca japonesa ha hecho mucho foco puntualmente en su reciente lanzamiento, el WRV, un vehículo muy interesante, un crossover pensado para el segmento B, el de los más chicos, incluso más pequeño que el HRV, un vehículo exitosísimo de la marca japonesa, que la gente ha tenido la oportunidad de probar, pero que también se ha lucido no solamente por sus características de diseño, sino también por sus características mecánicas, con un motor de 1.5 y 120 caballos. Lo vemos. Sí, la verdad que volvimos a Cariló después de varios años y lo que se eligió en Cariló es estar cerca al público y que el público pueda conocer y hacer test drive de la nueva WRV que acabamos de presentar en diciembre. Es un vehículo con un motor 1.5, 120 caballos, viene a competir en el segmento de SUV compactos, un segmento que está creciendo mucho en Argentina, y completa nuestro line-up con la HRV, que es gracias a Dios está vendiendo muy bien, y la CRV. Este vehículo viene equipado con 6 airbags, vienen dos versiones, EX y XL. La versión EX arranca en 630.000 pesos y 730.000 pesos la XL. Viene con una llanta de 16 pulgadas, viene con luces LED, viene con un diseño frontal muy agresivo, con una nueva suspensión que le hace más resistente y para un uso más deportivo, y combina ese uso deportivo con el uso de ciudad. La verdad que pensamos que va a andar muy bien, viene a cubrir un segmento que está creciendo y del lado de Honda tenemos muchas expectativas. Apuntamos más a un público más joven, a una familia nueva que busca un uso en ciudad y también busca un uso más deportivo, un uso más dinámico, por el despeje que tiene la WRV, tiene casi más de 17 centímetros. Entonces buscamos ese tipo de mix de uso, de ciudad y deportivo, y se apunta a un público más joven. Es como es el logo, es todo lo que querés que sea. Y lo que la mayor ventaja de la WRV es el espacio interior. Un baúl muy, muy amplio, de 363 litros, que si con los asientos rebatidos supera los 1000 litros. La verdad que creemos que tiene muy buenas prestaciones para ese tipo de público y bueno, esperemos que funcione. El Accord también lo presentamos creo, a fines de octubre, viene con un nuevo motor 2.0, viene de Estados Unidos y la verdad que sí, es el tope de gama nuestro, viene para un nicho de mercado que para los volúmenes del mercado se está vendiendo muy bien y bueno, la justicia del poste nuestra que estamos presentando también acá en Cariló y que genera mucha atracción. Y con respecto al mercado, se está viendo una primera parte de 2019 más parecido a 2018, a la segunda parte de 2018, y bueno, y poniendo las expectativas que en la segunda parte del año, a partir de mayo, junio, con algunas variables económicas empiezan a dar mejores resultados, empieza a crecer. Por eso se habla de un mercado con un piso de 600.000 unidades, hasta arriba de 650. Va a depender un poco del contexto económico y político del año. Pero bueno, sabemos, está más claro cuál va a ser el panorama 2019, no tanto en números, pero sino que va a ser un año más tranquilo y más parecido a la segunda parte de 2018. Estamos también presentando la HRV, que es el modelo que fabricamos en Campana, que es el modelo que más vendemos en Argentina hoy, es más del 60% de lo que se vende de Honda en Argentina es el HRV, que la verdad con un muy buen posicionamiento, y se está trabajando en el restyling que va a estar próximamente, ya lo van a poder disfrutar y ver todos, con muchas expectativas. Y lo que hay acá en Cariló, estamos haciendo test drive de WRV, de Fit y de Civic. La gente, el stand abre a partir de las 6:30 de la tarde, la gente se anota, los puede hacer test drive y también se hacen durante la mañana. No está abierto el stand, pero se hacen test drive durante la mañana. Y lo que buscamos es eso, que la gente tome contacto con las unidades, y por eso es un poco el motivo de la presencia nuestra acá en Cariló. Acercarnos directamente al cliente, que conozca los autos y llevarnos las impresiones de ellos para poder replicarla después a los concesionarios.
Nosotros tenemos una red de concesionarios de 26 concesionarios, un número más, no exactamente, pero una red muy asentada de muchos años, de mucha historia con la marca, con concesionarios de más de 20 años de presencia con la marca. Y la verdad que la tenemos bastante cubriendo todo el país. Hoy, como está el mercado en general argentino, creo que es una red de concesionarios que puede atender la demanda de nuestros clientes. Pero bueno, si en un futuro el mercado vuelve a crecer y se analiza. Pero hoy tenemos una red que cubre las necesidades del cliente.